El campeón Marcos Patronelli debió abandonar el Dakar Argentina-Bolivia-Chile luego de perder el control de su cuatriciclo cuando transitaba el punto más alto de la carrera, en kilómetro 300 de la especial, en la tercera etapa entre San Rafael y San Juan. El dos veces ganador del rally transitaba a 4.200 metros de altura cuando su Yamaha Raptor 700 perdió potencia en una curva y al no poder dominarlo, decidió tirarse hacia un costado, al tiempo que su cuatriciclo seguía de largo para caer a unos 600 metros del lugar sin que el piloto sufriera consecuencias. El cuatri se me empieza a apunar unos 5 o 6 kilómetros antes o más y bueno, no me subía. Y intenté un montón de veces, subí las dos primeras montañas, que eran una de las más altas, y quedaba la última. Parece mentira, porque me faltaba nada, 60 metros. Empezó a fallar, casi a pararse, y estaba muy empinado. Si me iba para atrás, me iba a caer para atrás. Empecé a buscar para el costado, y solo la montaña empezó a llevar, no me di cuenta. Me empezó a llevar, y cuando quise acordar, tenía el barranco cada vez más empinado, me tuve que largar, y el cuatri salió volando para abajo. Cuatri voló como un kilómetro para abajo. Se terminó el Dakar, bueno, el Dakar me ganó, podemos decir. El español Joan Nani Roma se adjudicó la tercera etapa del Dakar y se convirtió en el líder de la carrera en la categoría autos. La clasificación general está encabezada por Roma, seguido por el argentino Orlando Terranova, a 9 minutos 6 segundos. El piloto de motos español Joan Barreda se llevó la tercera etapa del Dakar entre San Rafael y San Juan y consolidó su liderazgo en el rally. Hoy miércoles, el Dakar ingresa a La Rioja en la cuarta etapa que comprende el trayecto entre San Juan y Chilecito. Los competidores recorrerán un total de 867 kilómetros, 657 de los cuales son de tramo cronometrado. Para los pilotos de las motos será una jornada de estrategia por el desgaste de los neumáticos ya muy forzados el día anterior. En cuanto a los autos, deberán cruzar ríos, adentrarse en cañones y tener mucho cuidado, ya que en estos terrenos, a menudo muy abiertos, los adelantamientos son totalmente posibles.